Hemos aprobado un decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León. Como saben, el artículo 51 del renovado Estatuto de Autonomía contiene un mandato donde eh, se recoge la necesidad de crear y regular el Consejo de Cooperación Local de nuestra comunidad en el marco de una ley. Para dar cumplimiento a aquel mandato estatutario del artículo 51, en la pasada legislatura, casi al final de la pasada legislatura, exactamente el 4 de marzo, la Ley 2/2011 creó el Consejo de Cooperación Local de nuestra comunidad como órgano mixto para el diálogo y la cooperación entre la administración autonómica y las corporaciones locales. Cambiando de, de consejería y pasando a la consejería de familia e igualdad de oportunidades, destacarles un expediente. Se trata de una subvención directa, el importe de 300.000 euros, al Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo para la ampliación y equipamiento de la Escuela Infantil Hermana Carmen Gómez. Con esta ampliación, la localidad contará con 61 nuevas plazas para niños y niñas de 0 a 3 años. El primero es una inversión, una importante inversión de más de 23 millones y medio de euros para distintos servicios de limpieza y lavandería en los complejos residenciales de León, Zamora y los hospitales universitarios Río Ortega y Clínico de Valladolid. Son servicios de higienización. Y ya por último, en la y también de la Consejería de Sanidad, una inversión, en este caso supera el millón de euros. para la adquisición de suministros médicos destinados al complejo asistencial de Burgos. Este presupuesto se utilizará para comprar 5500 viales que servirán para atender a los enfermos oncológicos, a los enfermos con cáncer del centro asistencial.